Um, born and raised en español, yeah, nacido y it. educado. No educado, no. Uh, nacido y crecido no es, güey Born and raised es nada. Oye, me siento como un no sabo qué. Ahorita lo buscamos. Ahorita como... me estoy diciendo que no un sabo qué. ¿Qué voy a hacer? Voy a poder comer. ¿Solo pues este fin de semana que viene o no? ¿Es creído o es? Nacido y criado. Criado, ah, sí. sí. So weren't that far away. Ay, ay, ay. Nacido y criado. Criado en, en, Dallas, en Dallas, Texas. Damas y caballeros, bienvenidos a Trucks MX, el canal de las estrellas. Aquí estamos con mi compita, el Clica Trucks. ¿Qué onda, mi Clica? Ya tiene rato que no venía. Ya tenemos un buen rato. Sí, un buen rato. Bienvenidos, bienvenidos. Da Damos y caballeros, un aplauso para el Clica que aquí nos viene a acompañar a contar un pinche chismazo a ver qué. A ver, ¿de, qué hablamos ¿Qué es ¿De, ¿De que hablamos ahora. De lo que cae. aquí. ¿Qué día hoy? ¿Qué día de hoy? Porque hoy es día noviembre 23 jueves. O sea, hoy es Thanksgiving. Día del Pavo. Estamos en el Día del Pavo. Yeah. Vengo ahorita de... Yeah. de cenar y comer lo que es todo el Pavo y el jamón. Nacido y. Nacido y criado, güey. Criado. criado güey. Nacido Cri... y criado yeah. en Dallas Four Worlds. Yeah. Muchos me conocen por Click Trust, otros me conocen por Viving. Nombre Pero, que me dio el gobierno, que iba haciendo Robert, el clique. Rodríguez Torres de la Sierra, allá de. lado de con de la Con José Torres. Ándale. Ah, you know who José Torres is, right? No, no se sé quiere José es. Torres es el que canta así en raro, güey, de, de México. No. Güey, que canta nomás puros masadas. ¿No es el morro? No, no, no. no. ¿Qué morro que anda? No, no, no. ¿Qué se morro, No, cuál. No, no, el que anda cantando según las de Valentín, el Oh, ese no. <laughs> hey. Blanco Mirá. Creo que sí es primo de Valentín. O hijo, o sobrino de Sabe qué es, pero me da risa esa. Yeah, yeah. ¿Qué canta que canta de... da. Sí, bro. No, no, canta, canta. cata a su modo. Tiene, tiene su, su estilo, el vato. Su, este, andale, su estilo de cantar. Yeah, no, José Torres es. Eh, ya está grande el vato. ¿Eh? Trae un, un Corvette, un C-10. Este. Verde, creo. Un verde y, y, y anda cantando ahí la canción de la... ¿Cómo se llama? Una cumbia de la la que sé como güey. No, la gasolina. Ahorita este ponemos un clip. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pues vos ese güey, José Torres. Un güey que anda cantando ahí moviéndole a la mamá. Orale, orale. Pero, pero no canta, güey. Nomás dice puras mamadas. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Como decíamos, es jueves... 23, días del pavo. Mi clic. Y luego, pinche clica te desapareciste hace un rato. ¿Qué pasó con clic? ¿Andabas viendo, Cómo está jalando? ¿Qué onda? Yo no. Pues toda la gente te extraña, güey. La, 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 toda la gente lo conoce a clic porque eras el que compartía las trocas parronas ahí en el Instagram, en todos lados. Sí, exacto. Tenía una página sí. que creímos en 2019. Era primero, al primero era un club era un club que, que comenzamos allá que era, estaba en el Paso Texas eran unos camaradas que comenzaba ya conocía allá ahí es donde estaba jalando estaba trabajando allá en West Texas y la mayoría de los datos eran allá de el Paso y al principio era nomás una página para el club pero ya pasó el tiempo y el club ya se deshizo ya no había nadie y pues ya no había más fotos que poner y en ese tiempo andaba tomando fotos me gustaba mucho iba muchos a los que eran los meets yeah. de aquí de Dallas Forward y ahí es donde no sé agarré un un ¿cómo you say, Gus? Hobby? like nada no, having no, un estilo no estilo pues mm -hmm. es like a like a niche oye well, yeah, yeah, yeah estilo. un estilo <clears throat> Garon un estilo de tomar fotos y me gustaba no sé, de repente me dio gusto de subirlas a que es la página ahorita de Clicker Trucks. Y con eso comencé tomando fotos y uh, al principio nomás era con mi teléfono. Yeah. <coughs> al principio era nomás con mi teléfono. Ya de rato oré la, que va haciendo la cámara, una canon. Pero eso ya fue, ya fue, ya pasando un año. Eso ya en esos tiempos tengo screenshots. Tengo lo que es screenshots que cuando iba creciendo la página, poquito, poquito. Y lo, tenemos, poquito. Tenemos ahí chinga, todo Sí, estaba creciendo. Ana, like, wow, sí, está funcionando. Y luego ya el, después miré cómo estaba creciendo otras páginas y comencé a usar el, el mismo ritmo que usan ellos, el mismo ritmo que usan ellos, que van haciendo. Agarran videos o fotos de otros perfiles y las suben ellos mismos. Y ya. Ahí es cuando me despegué de tomando fotos y estamos hablando ya, pasando dos años de que comenzó en 2019, mm -hmm. lo que es ahorita 2000, estamos hablando de 2021. Right. Y ya en 2022 también le seguí poquito más, pero ya me estaba alejando poquito menos, menos lo que es ahorita el truck scene de Dallas Forward. Yeah. Uh, no es que había mucho me o eso, pero poco a poco sí se estaba viendo que había mucho publicidad, o sea, lo estaban mirando. I don't want say that shit. I think I'm shit. No, no sé, se, se estaba pagando, ¿no? Se estaba pagando más el movimiento. <clears throat> I, wanna say that. ¿Cómo se I don't want sound like I'm, you know, bashing on people because yeah, they're yeah. going take the fuck out of me. <laughs> you know that Gus. Nah. it's bad, bro. Yeah. It's bad it's, you don't want that. I don't want that. Ok, ok, ok. Digamos oh, que. Usar las palabras correctas que son. así bro. No, no, pero pues es que es igual, o sea, en, en ese tiempo yo sí me acuerdo, creo que fue ya cuando ya te conocía, que estaba en chinga, o sea, subiendo todo el. Estaba subiendo. Pues, estaba subiendo todo. Eh, y un tiempo, pues, te entró racita nueva y todo, y como que, como que hubo una como confusión, porque el estilo de las trocas, como veníamos todos acostumbrados a ir a los shows, ir a los meets y pasarte a gusto en los meets. Ya se estaba convirtiendo en algo que ya, ya no daba tanto gusto andar ahí eh, involucrado. Ándale. Con gente, porque ot otra gente que a lo mejor no tenía nada que ver, le gustó la onda de las trucas, y sin, sin saber cómo se comporta uno, pues se metieron, pero ellos ya traían otras ideas de otro lado, y eh, pues se metían hacia su desmadre. Y ya por eso uno, uno como que. Eh, ¿Te separabas poquito a poquito? Me estaba separando poquito a poquito, y sí comencé. Sí me enfoqué mucho en meterle tiempo y hasta dinero, mi dinero personal que usé para también hacer lo que es un, una mesa con mis propias camisas. Sí, sí. Comencé a hacer mis propias camisas también. Y estaba en esos tiempos, pues estaba bien estaba subiendo mucho lo que es el truck show, truck scene de aquí de Dallas. Y me gustó. me gustaba el tiempo, conocí muchas personas, más a ti. Yeah. A ti te conocí que fue una mira Jan Garland. Yeah, yeah. Allá en Garland, Garland, en Garland, no me acuerdo la exactamente. Andrew Alfa yeah. Galloway. Ahí por. Ahí estaba, ahí estaba Gus con un teléfono, un teléfono con sus. Con las luces. Con las luces, nomás así grabando y tu canal y tu canal. Yeah. De qué te gusta de las troca? Like, quién es este guy, huh? yeah. ¿Quién es este guy? Yeah, yeah. And de ahí, no sé, de ahí pegamos tú y yo y hasta ahorita con, you know, ya cuando tenemos una más. Grande conexión, tú y yo. No. Buena amistad. Uh, ya, yeah. Sí. Hasta le sí. vengo, le vengo, vengo, ¿cómo se? vengo a dejar el lonche. You know, <laughs> I come dog, I was gonna tell him. Oh, Vengo right. a darle no. comer a su perrito cuando anda mi camarada acá en México. Yeah. Cuidando la casa porque estamos aquí en los... Pues, neighbors, ¿no? neighbors. Los yeah. neighbors quieren que le corte la yarda a meses y todo. Le digo, no, 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 nada <laughs> oh, yeah. Yo no vengo de jardinero me miro como jardinero ahorita <risa> <Yeah>. <risa> estaba, estaba viendo el otro día un video güey, Que le estaban haciendo una broma a un vato Que se llamaba Juan Y vivía en un neighborhood Que está perrón, o sea, uno, donde están las casas chingonas o sea, de, de los riquillos mm -hmm. Por ejemplo, aquí vamos a decir que el güey vivía Allá en Frisco Y a veces entras allá, pura colonia de casa perra y todo Y, y decía, no, él, él es el neighbor De la mera esquina y, y pues todos tenemos, ya ves que hay, hay casas donde hay communities y todos se juntan y todos se conocen. Um, so, le hicieron una broma a ese, le habló un morenito, le dice, hey, tú eres Juan, sí, es que necesito que me arregles mi baño porque está, tengo una, una una gotera en mi cuarto y ya que estás arreglando mi baño, también si me corto la yarda de atrás y, y el otro bate se encabronó, güey, dice, dice... Y le dice, ¿qué piensas que yo soy un pinche yardero? ¿Qué chingante? <laughs> Pero el putado, güey, y le decía al vato, dice, yo trabajo en un banco, yo estoy educado, fui a la escuela de quién sabe qué, y, y cómo se te ocurre estarme hablando para irte, a...? yo no, dice, no, no, más porque soy mexicano, o estoy prieto, ando cortando yardas, <laughs> y lo, como le oyó la voz de negrito, dice, o, ¿o a poco tú eres negro y tú robas? ¿Tú vas y robas y comes, es, comes como dijo, comes uh, grape juice and Hot cheetos, o así. <laughs> y estaban ahí peleando, güey, así. Estoy mamón, pero dije, no, hombre eso, eso sí, güey, sí, sí, eso sí, así, así te van a ver mis vecinos, güey. Así es cuando se pasa, se pasa de lanza la raza y cuando se pasa de lanza la casa, la puedes hacer de más. Yeah. Like así vengo a poner las luces de Navidad. Oh, pues, tengo una lica ahí arriba, hombre y... No, pero esta es mi casa, la tuya y la mía. No, te cabrón, güey. Pero ya, sí me acuerdo cuando conocí, güey, sí me acuerdo okay. cuando conocí. Ahí en Garland, ese, mira. Pues ahí nos conocimos mucho, güey, de los que nos juntamos de vez en cuando. Ya, yeah. Ahí hey. conocimos varios. Um... Conocí a camarada Chuy. Um, ¿Quién era más? Kevin, Kenneth. Kevin, Kenneth, los dos. Y varios, varios. Conocimos varios ahí ese, ese mismo día. Y unas quemaderas de llantas, Es conocí. ¿sabes? Pues, no, no sé, te da excitement, Te excitas cuando miras a eso. La que era una troca así. En esos tiempos no tenía una troca. Tenía nomás lo que era para el trabajo, iba de venir al trabajo, y ya al rato me conseguí una troca negra que muchos sí me conocen de la troca negra. Es una 2003 Chevy Stepside 5-3, o sea, original. Mm, ya poco a poco le invertía eso, le invertía clica y, y me gustó un chingo de andar ahí con el row, con todos. Y ahora yo, yo soy mucho que son muy fáciles para platicar con la gente. O sea, yeah. yo me puedo bien, llevar con bien con todos. Y eso era ya, digamos que era 2020, 2021. Estaba, igual estábamos creciendo así la página y conseguí a dos amigos, amistades que me ayudaron un chingo también. Uno se llama Cuenca o se llama Spooky. Esos son sus nombres, son, esos son su, nombres artísticos. Esos son sus nombres de Instagram. Se llaman Spooky y DTX Cuenca. Muchos DTX Cuenca y muchos a ellos a este Spooky que me ayudaron ahí a hacer el set, lo que es el setup, poner la que es how say, Sí, se sí, va pues tu como tu puestecito, tu campaña. Sí, puesto. Me ayudaron a poner la campaña a ellos dos y estar en los shows que son de varios de unos de Fui mucho más a los que son de el Terrorizing DFW, que ahorita se llama Dallas Elite Meet. I think it was the name, Dallas Elite Meet. Ellos son los, yo pensé que Dallas Elite nomás era... Es, es el mismo... Es el mismo... Mismo organización. Ah, ok, Mi... el Terrorizing DFW que va haciendo that um, out because <music> I don't know if his name is that or not. Eso era en 2020, 2021, cuando estamos haciendo la página... Muchos, mucho me ayudó este, lo que, que va haciendo este DTS Cuenca y Shoots by, by Spooky, que no voy a decir sus nombres, pero todos los conocen aquí en Dallas. Varios los conocen, ellos me ayudaron a hacer lo que es el puesto de Killgat Trucks. Y sí, me gustó mucho, ahí crecimos y esto estamos hablando de 2022, ya este año 2023, no sé. Yeah. Me pegaron muchas cosas en enero que pensé mucho que ya no me estaba gustando mucho andar en... En el ambiente. En el ambiente de las trocas. Yeah. Y eso no es por, dirás, por yo personal o por ser like, creído o algo. No es, no es nada de eso. Es que ya miré, mi mente ya cambió de... Yeah, yeah. Mi mentalidad cambió que ya esto no me estaba, digamos, ganando en el futuro. Yeah. Esto no me va a ganar lo que yo quiero a uh, Harice Accomplish. Entonces lo que quieres este... Uh, damn, pinche, está cabrón traducir todo. Ah, okay. sí, ya te ah, okay. Lo que quieres, no. o ¿sabes lo que quieres, enganchar en, 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 en el futuro? O sea, a donde quieres llegar, a la meta, uh, donde quieres llegar. La Dándole. Esto no me iba a llegar a los motivos que yo quería llegar en el futuro. Y yo, ya de ahí me estaba alejando mucho más de la página. Yo creo que fue enero de 2023, fue mi último post. Ya di, le comencé otra vez de nuevo. No tiene mucho que fe. Hace poquito, hace poquito me... puso no unos dos meses que estamos ahorita en noviembre diríamos que en octubre, agosto, octubre comencé a subir otra vez. O sea, o sea agosto, septiembre empezaste a poner. Bueno, comencé vez. a subir otra vez, pero todavía no. No había full time. No, no no quiero poner mucha atención ahorita, lo que es ahorita metiéndole a mucha atención, mucho tiempo a la página de Clickad trucks entonces, es, y no es eso, Si no es por eso, sí, no es, por, no, es digo, no es personal, no es nada, no, no más que ya uno ya cambia la mente de uno y dice que no voy a estar ganando un esto en el futuro. Yeah. Sí, hay unos que sí le siguen, pero esa gente son los que están en YouTube, TikTok y todo eso, pero yo no tengo esa, mira, ese motivo de hacer eso. Yeah. Yo no tengo esa intención de hacer eso. Yo no quiero ser YouTuber, yo know, no quiero ser TikTok yo nomás quería estar postando y pues. Sí, compartiendo, compartiendo todo eso. La, la, las tocas. Sí, y ahorita lo que está ahorita ganando mucho son los. La mera neta son los gente de allá de Houston, de Cali, todo eso es con los giveaways. Cuando son muchos los giveaways es cuando esa otra gente subió. Los Instagram de ellos también subió mucho. Ahorita tenemos a Freddy y a What? 500k followers fue yo o no me acuerdo es la última vez que llegué a ese tan es a lot of miles todos a lot of a lot of people hit, hit this year yeah for 2023 and those guys are doing it good and doing it big but I'm not gonna put my time into doing yeah empezando a competir en la carrera yeah uh, yeah yo por eso le miré like ah I can do it but I'm not I don't have the, no tengo yo el tiempo dirás también el dinero o la gente que me diga, bueno sí tengo gente pero no diríamos que había no hay gente mucho que están todos disponibles para hacer un ¿Sí? video de YouTube. Yeah. Y, es cuando, y es cuando yo comparo las páginas de YouTube con las páginas de Instagram. Yeah. Instagram jala un poquito diferente que YouTube. So, por eso dejé, ya, yeah, más a, a, click atro... Sí, Te distanciaste un rato. Sí, me descansé un rato y eso como, como digo, ahorita... En, en mí... En mí, ahorita, en mí... I mean, I can't even talk, bro, sometimes. <laughs> Nada, pues no, o sea, es que mucha gente a lo mejor no sabe. Pues igual, ¿verdad? nosotros ya somos unos hombres que tenemos cosas, prioridades, güey. Tenemos prioridades. Entonces, a, a veces el estar uno en las páginas, pues es como mucha gente va a decir: No, pues este pone carrato rato anda haciendo cosas, pero pues no compares a alguien que no tiene una prioridad tan grande como tú o yo. ¿verdad? Se puede ser un morrito de. ¿verdad? 20 años que vive con los papás o vive con un hermano, y, y es muy diferente, güey, el, el, el tipo de tiempo disponible que ese morro tiene a lo que nosotros tenemos. Nosotros estamos ocupados 20, 30 horas diarias casi. Sí. O sea, todo el día, básicamente todo el día, y a veces dices, no, pues no puedo dedicarle cinco o 6 horas al día a esto, o dos horas al día, porque tengo cosas que hacer. Exacto. Esa es la exacto. diferencia. Eso es lo que va haciendo ya, no quise ponerle mucho. Tiempo, eso yeah. porque ya sé que no me. No, 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 yo no creo que va a ganar nada de eso. si sí, ya están pagando ahorita, pero no, no lo que es mucho lo que es Instagram o TikTok. Ahí son es está, está, sí. es está la ganancia. Ahí son está la ganancia. Ahí son es si sí, puedes hacer un dinero, pero con Instagram ahorita nomás es puro share, puro lo que es. Uh... Sí, y aparte, también es mucho trabajo. A veces lo, lo haces, pues, no, no. No para decir gratis, pero pones mucho entusiasmo, mucho esfuerzo en algo que a veces dices, web pues... No está ganando nada. Ya, estoy metiendo tres horas diarias, todos los días, ya la semana, pues son como 30 horas, casi. Y, y dices, no, güey, pues, pero de nada, nomás está ahí, nomás. O sea, hay, hay uno, a veces uno tiene que tomar decisiones para pa acomodar uno de las prioridades. Y eso es lo que sí. me, me refiero, eso es lo que me digo, ya estoy en otro... Tiempo. Pues estás, estás en otra onda, estás en otra onda, en, ot en otra manera de pensar, en otras con otras prioridades, donde pues a lo mejor sí, ahorita no es tanto el, el rollo de meterle, no, pues yo soy el que, que de tiene esta máquina y pues estoy ahí consistente, o sea, si no, estás, estás tomándote un break para arreglar otras cosas, ya tal vez desde en el futuro, a lo mejor si hay chance, pues le das. Exacto, sean si ya, ya en el futuro. Pero, pero... Es como que te vas a quebrar la cabeza patar ahí a huevo clavado, clavado. Exacto, mal. exacto. Hay uno que lo hacen por su vida, yo no lo voy a hacer por mi vida. Eso es, yeah. eso sí, ya están dedicados, como tú dices, a, a hacer eso. Yeah, sí, yeah. Yo, yo me dedico más ahorita a lo que va haciendo lo que donde, en la posición que estoy yo ahorita, a mi edad y lo que quiero, quiero tener en estos 5 a 10 años que vienen. Yeah que va siendo que va haciendo puede ser diferente cosas ahorita que ando pensando pero diramos que sea casa familia o you know, diferente trabajo diferentes motivos cosas que me va a llevar adelante en el futuro que va me va a beneficiar ahora sí a mí yeah. la que va haciendo la vida porque ahorita está cabrón pues, ahorita cabrón 2023 cayó bien feo yeah tiramos eso... Cayó en feo 2023... sí wey, Porque pues... Aparte... Mucha, toda la gente anda jalando en chinga... Todo está caro güey Todo está... Subió mucho... Cayó, cambió mucho... Y ahorita estamos en... Todos estamos en eso... Pensando... Hasta ahorita estamos... Antes de... Comenzar... Yo estamos hablando que... Thanksgiving ya no sé siete Como Thanksgiving... Ya estos... Días festivos... Esos días que tenemos de dirás off weekends no se sienten igual porque tenemos otras cosas que todavía tenemos que arreglar o hacer, pero estos días festivos no sé no se sienten igual como 2022, 2021, no creo que ya muchos están creciendo, ya muchos están avanzando que ya hay cosas más importantes ahorita y o unos están muy estresados que ni se pueden relajar, yeah. no it, it, pueden dormir, no pueden relajarse, no pueden le, 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 Yeah, yeah. No, se, no se pueden relajar. Eso es, güey, porque. El trabajo siendo. Te, te, se te viene todo encima. O sea, se te viene todo encima. Entonces, antes a lo mejor uno sí tenía tantita chance, güey, de, de decir, no, pues uh, uh, voy a trabajar mediodía y yo de mediodía me voy a la casa con mis jefes o con unos amigos, pisteamos un ratito y mañana voy a estar descansando y lo voy a jalar otra vez. Pero ahorita, después del COVID, güey, como que se... La gente empezó como que al pasito, al pasito, al pasito, agarró la onda. Y ahorita como tal el trabajo, todo lo que da, todos estamos ocupados trabajando, güey. Eso es lo que se nos vino encima, por eso no se sentía igual, güey. Entonces, todos traemos el estrés del trabajo. De que, güey, me atrasé tantito en, en el COVID. Eh, a lo mejor no trabajaste un mes, dos meses. O you found behind, you know, unos bills que no puedes pagar, los pagaste y ya ahorita te estás recuperando por eso todos traemos la mente en nombre ahorita estoy escarbando güey ahorita estoy en chinga y bueno no, por eso nadie siente como que el el um, eh, como el Christmas spirit yeah ándale holiday spirit The holiday spirit is not in me right now no se mira que sí verdad <laughs> pero la mera ahorita no se siente se yeah. siente muy diferente estos estos tiempos nada y lo, aparte pues esa uh, ya todos crecimos, we, también. Porque es decir, incluso si son dos o tres años, tu mente pensaba diferente antes, güey, a cómo piensas ya ahorita. Después del COVID todos cambiamos la forma de ver la vida y empezamos como que a la verga, güey. Pues, me tengo... estoy haciendo mal, ¿verdad? Bueno, ya, y... ya se le pueden aprender a hacer sus own, propias preguntas, como, ¿qué estoy like, haciendo mal? ¿Te cayó la onda? ¿Tanto te cayó le, hey, préndete el foco? Hiciste una idea y dijiste, güey, no mames, yo, yo puedo hacer eso, yo podía hacer eso y ya anda se ha metido en esa onda. O sea, cambiaste, todos todos cambiamos así. Güey. Lo que sí miro mucho ahorita en uh -huh. todos mis seguidores y los que yo sigo también, todos ya están creciendo, todos ya tienen diferente mentalidad uh -huh. que los conocí antes. Ahorita ya andan anda, anda sharing lo que es quotes, you know, like uh -huh. different types uh -huh. of quotes, motivando a otra gente, y miro mucho eso ahorita es mucho mucho miro eso ahorita entre gente que es más menor que uno o más grande ahorita es lo que se mira ahorita muchos quieren avanzar muchos quieren crecer y están cambiando su mentalidad para buscar y seguir más hacer algo más adelante y todos se andan preguntando uno mismo qué estoy haciendo yo mal qué qué me falta qué mm. en qué ando pensando mucho en qué me está qué excusas traes qué te está deteniendo qué excusas traes que no quieres aceptar qué preguntas tienes a uno mismo yeah. que no quieres contestar y que sabes que es la verdad la verdad y yeah. ahí yeah. yeah. estamos en esos tiempos de por eso yo ya dejé digamos going back to click trucks. Y yeah, aquí se avanza y no quiero no quiero meterle mucha atención y eso yeah. ah, más a rato más adelante Tú y yo vamos a hablar de esta, a lo mejor paso la página. Man. Y pues o sea, hay quien se cargue a esa persona, pero ahorita... no, no, I don't watch much. I get messages right now. Hey, i Click on truck is uh, for sale. Yeah, it's, not for sale <laughs> it's not for sale. It's not for sale. Uh, it's you going to put an in investment. Oh, we're gonna do a bond. Also, <laughs> we're a stock. We're doing a Click on Truck stock exchange. Yeah. Put money and we're going to all we're gonna we're gonna do we're gonna do we're gonna we Clica Trucks, Clica underscore Trucks. No se crean. No se crean. No, es... pero sí, güey. Uh, sí, sí, he visto eso que me dices, güey. O sea, la mayoría de nostradados, los que nos conocimos en ese tiempo cuando empezamos a andar nosotros en las trocas, y ahorita todos andan en otra onda, güey. La mayoría. Incluso yo ahorita está pendiente de ir a entrevistar a Mr. Zavala. Órale. ¿Y sabes qué es Mr. Zavala? Sí, sí, ese, es, eh, ese vive en Oklahoma, yeah. me imagino. Eres. Uh... Sí, tiene una troca bien chingona más y una más y una tiene chingona ahí anda viendo pero muchas y, y ese esa bala es Tim Billet yeah. Tim Billet andaba ya con ahí andaba en el show de, um, de OTM no OTM ándale, andaba OTM ahí andaba sí. ahí andaba las trocas de él y man qué bonitas haces todas las trocas perronas, perros, perronas. Pero, creo que él fue uno de los primeros que la, las tumbó tumbo tiro. Sí. pintas candy todo no andale sí, andale va haciendo unos un bien bien conocido pero cómo te sientes eso eh cómo lo vas ¿No? ya sí. tienes tus preguntas listas para el ah, Mr. Zabala no no pero porque ahí él lo que... ¿A qué, te, a ¿qué te rasca hasta qué te... <laughs> es te que a él güey a él para entrevistar a, a Mr. Zavala... este es más como su historia güey su historia porque eh, tú tú sabes cómo soy yo güey yo me pongo a observar a la raza un rato wey, no, nunca de volada eh hey, qué una no, yo observo primero y para ver más o menos cómo se comporta la persona, cómo es el, el vato y saber uno cómo llegar a hablar con él, ¿va? Entonces, ya cuando miras a Mr. Zabala, güey, hambre, es otro, otro pinche rollo. El, el vato es humilde y todo, pero el, el, el pedo de ir en el entrevistado él no es, tanto, no es tanto como cuánto ganas o cuántas trocas tienes o cuánto vale esta troca, ¿no, güey? Es, me interesa mucho lo que él trae en su mente, güey, de, de todo lo que, lo que ha vivido y cómo es que se metió en las trocas también. Y ya de ahí él solito pues va a desenvolver muchas cosas que no sabemos, güey. Muchas veces que nosotros. Porque yo creo que tanto yo como muchos miran a Mr. Zabala como, güey, yo quisiera hacer ese vato un día, güey. ídolo. Porque él, aunque no anda enseñándole al mundo entero de, güey, yo fui el primero, muchos sabemos que ha sido el primero en muchas cosas, güey. Y pues si sabes bien todo lo que tiene el vato, dices, a la verga, güey, está forrado de billetes. Sí, sí. Pero no tanto el billete, güey, sino pues te da curiosidad, ¿no? O saber sí. cómo el vato escaló hasta arriba wey, y luego más que nada es pues, paisa, güey, es hispano como nosotros. Entonces de, de, es como tú decir, güey, pues yo soy mexicano y estos güeyes, ¿dónde están? O sea, es. es, es ¿Quieres saber es, es, es de la historia, güey? Um, ya, yeah, ¿quieres saber su historia? su ¿Dónde agarró sus ideas? y yeah, I ¿Dónde it comenzó y todo a eso? Bien, básicamente es lo que yo más traigo, güey. Cuéntame tu historia, cómo comenzaste, güey. O sea, ¿qué onda, güey? No, no tanto cuánta feria tienes o cuántas ganas... Nada, eso, lo, eso, que lo, hay, hay chingo de güeyes en inglés que hacen eso, güey. Eh, te lo hace, ¿qué comes en la mañana? ¿A qué día, a qué hora cagas? Eh, nah, nah. <laughs> No, eh, ¿Qué comes tú en la mañana? Sí. ¿Cuál es tu snack favorito? ¿Cuál es tu snack <laughs> Y si miras una película, ¿cuál es tu... ¿Cómo que <laughs> <laughs> no, pero es más, es más así, güey, como, como, o sea, cosas que nosotros no sabemos, güey. Por ejemplo, tú, güey, tu troca, cuando tú empiezas con tu troca. A lo mejor hubo chingo de transmisiones que chingaste. tú pues, La verdad, nah, ya me voy. Entre esta, no, este tener... no. Eh. <laughs> ya estamos hablando de transmisiones. No, no. Pues ya. Ya, no. Sí, todos, sí. todos los que conocen ya saben que me chingé como las 3, 4 transmisiones. La mía lleva un chingo también. Sí, nah, ya me voy de la Creo entrevista. Que eso, es, eso es lo que entonces, o sea, a todos nos ha Ya me voy de la entrevista, ya. Gracias. Pero algo así, o sea, cosas que uno no sabe antes, o sea, por, porque es fácil juzgar y decir. Por ejemplo, Mr. Zavala, de decir. Hombre, pues el vato está ahí bien parado porque es esto, ¿Por porque tiene aquello, o, o porque está en Team Biller y ayuda con esto, con lo otro. Pero uno a lo mejor no sabe, güey. A lo mejor uno no sabe en qué trabajaba antes, si era ch ch chirroquero, rufero, yardero, paletero, andaba. ¿Para? Sí, güey. Uno, uno no sabe eso, güey. Uno nomás lo mira ya ahorita con las pinches trocotas y es fácil uno a mucha gente asumir cosas. ¿verdad? Y empezar. Pues eso es lo que se llama, es empezar a juzgar uno sin saber. Y yo, por eso es lo que a mí, a mí me intriga mucho. Pero estuve hablando con él, güey. Ya, ya tenemos varios meses ahí platicando. Y ahorita, en este, antes de diciembre, quisiera ir. Y ahorita es cuando le voy a mandar un mensaje y decirle que cuando tiene chance. Porque ya desde antes ya me había dicho que sí, que, que fuera para arriba. ¿A Antes de, de Bandas y Trocas y antes de OTM. Ya habíamos hablado. Pero no había yo tenido el chance de poder ir para allá. Y ahorita, que sí tengo el chance, si sí quiero ir y. Hey, Vamos a sentarnos y hablar. Eh. Ponga las pinches toques. Ponga el Jedi ahí atrás a la verga. Y... <laughs> Porque tiene un Jedi todavía, un... Sí, yo... tiene, tiene una shop bien grande. Sí, me ¿Sí he visto yeah. que tiene una shop grande. Uh -huh. Todos queríamos. No, todos, pues todos queríamos saber la historia en cómo la hace uno, ¿verdad? Yeah. Y a eso me refiero otra vez para atrás. Todos queríamos regresar. <coughs> Damn, ¿tú falgas en inglés? Pues es, es algo todos, que no todos sabemos, güey. Todos queríamos regresar y saber la historia de que cómo creció él y yo quiero ser él. Como él, o, you know, y hay muchos, no nomás hay Zavala, hay un, varios, muchos, muchos, y no nomás estamos hablando de Team Bennett, hay muchos de, quedamos de Drastic o de los de. Oh, yeah, yeah. Muchos, 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 hay muchos grandes aquí, en Texas, aquí en Texas hay muchos, y lo no, más en Cali, que allá para Colorado también. Y a tener diferentes stand No acabamos. El drastic también, güey. El, el muchacho de Houston también estaba pendiente viendo allá. A grabar con él. De Houston hay muchos, güey. O sea, aquí en Dallas lo más malo que hay es que sí hay mucha gente, güey. Pero no todos quieren estar aquí en la cámara. Right. La mayoría que me han mandado mensajes o que les he dicho, hey, te invito a podcast. ...si quieren venir, güey. Pero ya, ya como que a la mera, mera hora dicen, ah, güey, es que a poco me vas a grabar la, la cara, güey, pues ni modo que te pongo un calzón arriba, güey. Jódenle la <laughs> una tan... máscara, ya, una <laughs> máscara con una diferente. Es lo que les he dicho a muchos, güey. diferente voz, sí, sí, sí yo, yo fui él. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y muchos, muchos me hasta me han mandado audios y todo diciendo, no, güey, pues mejor te cuento la historia que le dije, pero pues es que el pedo es que te mire la gente porque se motive, que la gente te mire a ti y o dice, sea, por ejemplo una historia tiene los, que tener una cara, ¿verdad? Están los dos güeros, sí si lo right? los conozco. Los güeros, el de un güero es de, de Static, uh -huh. el Static y el otro de la troca blanca, el Ground Zero. Oh, you talking about Static güero? Yeah. Oh, güero. So yeah. Ground Zero, güero. Oh, well, there's the same. Oh, yeah. Son dos diferentes, güey. Ground Zero, güero. Y los dos están gorditos así, tú, me vas. no te no, va a matar a decir, Están güeros nomás. Están yeah, güero. güero. Pues los dos son güeros, güey, Pero uno es Static y el otro es Ground Zero. Oh, ya sé quién hablas. Sí, sí, sí. Roca Blanca. Sí, 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 sí. Hombre, sí. sí, sí, ya, sí ya, ya, ya sé, ya sé quién hablas. No, static, pero, güero. Ellos dos cada rato están en, ah, que sí voy. Que, eh, este, este weekend, este weekend. Pero a la hora ellos mismos dicen, no, güey, o sea, sí quiero ir, güey, pero no, hombre, ¿qué? y se ponen nerviosos, güey. Pero al mismo tiempo, pues tú sabes, da, La raza los conoce mucho, a cualquiera de los dos güeros, y, ellos, y la raza les intriga, güey. Le, le, es como el drama, el chisme, güey. Quieren saber, oye, güey, ¿cómo le hizo el güero para tener esa pinche trocota? ¿En qué jala? ¿En qué trabajó? ¿Cómo batalló? Wey, ¿Qué historia trae, ¿verdad? Para la pinche trocota, o, o cómo es el vato, güey. Quiero conocer al vato, que si es buena onda, es es mamoncillo, es creidón, es amargadillo, es triste, es un lacuache, le gusta Junior H, o sea, todos todos quieren saber eso. Eso por eso es lo que construye el podcast de nosotros, güey. De, de que pues ahí hey, pues desahógate tu historia para conocerte mejor, en vez de nomás llegar y decir, ¿cuánto feria tienes, güey? ¿En el banco cuánto vale tu troca? <laughs> que pues eso te digo, todo eso todo el mundo lo pregunta en nosotros podcast, sí. de de inglés, todo es lo que hacen, güey. Si tú te pones listo, los miras y es lo mismo wey, en todos lados. Exactly, exactly Sácleto. Sí, sí, sí. Pero, pero ya cuando... Yo creo que nosotros vamos a despegar gachote cuando miren a Mr. Zabala con tal historia, güey. Sí. Güey, eh, de lo poquito que yo he hablado con Mr. Zabala en los mensajes, esa va a traer una historia pesada, güey. Que, que a mucha gente le va a pegar, güey. Sí, wey. vas a comenzar a llorar ahí en frente de la entrevista. A lo mejor no llorar, güey. Mucha gente se va a identificar, güey. Sí. Mucha gente se va a identificar y muchos morros y gente grande se va a motivar, güey. Porque... Estás viendo un vato, güey. Que a lo mejor de no ser nada, es un vato chingón ahora. Y ya lo logró, güey. Y en vez de andar de creído, que de esto y el otro. No, el güey está a toda madre, güey. Tú lo miras en los eventos, yo lo saludo. ¿Qué onda? Te saludo a toda madre. Si he traído dos aguas, el güey te ofrece una. O sea, y no mucha gente es así, güey. No. Hay güeyes que traen una troca del año y la están pagando. Y son bien creidotes, güey. Y este güey, perdón. No. no, de la entrevista. No, no, tú no, no, pero, o sea, otros otro morros que hemos conocido, o sea, tú sabes, tú sabes cuando hemos andado en los eventos, güey, hay otra raza que llegamos a platicar o algo y a lo mejor o, o no te quieren ni dar la cara o algo porque piensan que traen una trocota chingona. Cuando la pinche troca, pues, güey, nomás está nueva y le pusiste rines y ya. ¿Entiendes? A veces, a veces no es tanto güey, la costumización o la arreglada. Al nivel como, por ejemplo, Mr. Zabala, que las desmadra todas y las deja así en el pinche suelo y lo pintas candy todo con los pinches. ¿Cómo se llaman eso? Con las líneas. Con oh, los nombres. Con oh, los graphics, Con yeah, yeah. oh, los graphics, graphics, todo eso. El interior, güey. O sea, uh, para cambiarle tú todo el interior a una troca, güey, tú sabes que es un huevo de billete. Ta, le estás metiendo mínimo unos 10 baros nomás de puro interior, güey. Como lo hace él. Como digo que ah, más. Yo digo más. Que, ah, más. Serio, que unos 10. Que es pura, te, pura piel. Y todo es de piel, güey, los, 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 lo de, de las puertas, enfrente, atrás, en el suelo, y todo es del mismo color, o sea, pura piel, perdón, detallitos como el stitching, todo eso, pues, está caro, güey, pinches estéreos consolas. Eh, bocinas aquí y allá y acá abajo. Todo, güey, le arreglan el perrote. Es... Mientras hablando haciendo eso, yo voy en la tercera transmisión. <laughs> Mientras avalan haciendo yo ando en la tercera transmisión. Pictures for no vale. ¡Pah! Otra vez la transmisión, güey, apenas la prendí no, para calentarla. No, no hombre. Yeah. Nomás prendiéndola, nomás. ya... ya. Las más o menos tienes que te chingates ya ahorita? Transmisiones, creo que fueron como unas tres, tres o cuatro. Ya la última la vendí se la vendí a alguien que. La última transmisión que agarré fue ya, en esos tiempos ya cambié la troca, la hice una race truck, una troca de yeah. carreras. O allá sea, me miraban muchos, o sea, allá en las carreras de, de Yellow Belly. No, era, la troca no era rápido, mm. pues si se me sigue chingando cosas y cosas. Y yo poco a poco le quería meter dinero para allá, al último dije, no, ya no. Yeah. Y en ese momento es cuando vendí la transmisión. Que era una 3-speed de 3 cambios y era manual. Era automática, pero al la misma vez diríamos al cambiar manual. Tienes que cambiar tu manual, pero sí se cambian todos los cambios igual. No hay clutch. No hay clutch en eso. Es, uh, I forgot. So me olvidó la palabra de lo que es esa transmisión. Pero <coughs> ya esa transmisión se la vendí y ahorita. Clicas Trucks soya, existe, pero estamos sin transmisión. Transmisión, yeah. We're no transmission right now y pues no post, no postando ahorita mucho, ya sé que muchos también de vez en cuando me mandan mensajes o they tag me. Yeah. I don't want those people to feel bad, man. No, no, no quiero que se sienten mal, pero hay y yo me he enfocado más en la vida más en la que, la que en la página. Yeah. Y no creo que sea. No, no soy gacho. Todos me conocen. Yo no soy así de mala gente y todo eso. No, no, no. estoy ignorando. Nomás no que estoy en otra okay. posición en mi vida que quiero hacer algo más. Pues yo, 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 yo te entiendo porque hay prioridades, güey. Ah, la verga. That's my bro. Oye, a mí también, güey. La verga. La flaquita tan chinga ahí. Mira. That's my alarm to, let's like go. Yeah. My, uh, level, y acabamos. boys been like. Días, bueno, no. Pero sí, güey, o sea, y lo, lo, de eso yo te entiendo, güey, porque en un momento a veces me miro igual yo. La raza me manda muchos mensajes a mí de, eh, hey, primo, edítame una tro mi troca con una frase, porque pues es lo que yo hago, en las frases de, de las trocas. Y si tú te fijas de las trocas, las frases de trocas, yo fui el único que la empezó, güey, y de ahí salió un putero, güey, de pinches frases en trocas. Pero mucha raza sigue igual todos los días. A veces, güey, tengo 100 mensajes. ...pero no lo leo, güey, porque tengo que dejarle qué hacer. Sí. Entonces, a la, a la raza, sí, sí ha habido varios, güey... ...que se desesperan que no les contesto tres, cuatro semanas y... ...pinche página de mierda, chinga tu madre, que no <laughs> ...nomás editas las que te gusten. Primo, Pérez pues tiene como cien güeyes arriba de usted. Sí. Y se, y se agüita nada, pero no es que uno sea culero de no quererles contestar... ...sino ah, que dale. uno está ocupado. Güey, también tengo que comer, tengo que ir a jalar... ...tengo que bañarme, ¿no? Nomás estoy en la computadora ahí editando. O sea... Voy a empezar a cobrar, güey, 5 dólares por frase. Y ahí okay. sí contesto todas, güey. Pero, pero el pedo es de que no quiero cobrar, güey. Son gratis para la raza que quieran, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Pero, eh, es, eso te lo entiendo bien. Eh, eh, está cabrón, güey. Ahí. De lo de tu transmisión, güey, pues. Sí, Mira, bendiciones, ni bendiciones, ni, ni si la transmisión de aceite era de, de holy water, como quiera, no iba a janzar, pero Pero lo a que, hermana, de que no hay tantos buenos shows. Yo es lo que batalla aquí, güey, porque ya no, no hay estos shows. Yeah. No, shops. Que, oh, eh, shop. so, perdón, shops, perdón. Shops, so. unos talleres que te reenvías really a la misión. Porque yo también wey, tú y subiste, güey, cuántas veces se la a mí, se me chingó, te mandó, ya se chingó la troca. O la ponían en Instagram, ya se chingó, y yo, otra vez. Le montadas, no. montadas acá acá yeah, y el al rescate vamos a la oficina. este el el pedo de aquí güey que la la escena o, o el capítulo de las trocas está muy grande pero no hay unos talleres que tú confíes que te van a dejar un buen jale es muy raro dos tres cuatro talleres güey y a unos sí les funciona, porque yeah. hay unos que dicen, oh, sí jaló, sí jaló, sí jaló. Y luego de repente no. te toca a ti. Yeah. Y no jaló. Yeah. Eso siguen sí, sintiendo, sí, pero de vez en cuando hay unas shops que ya de ahí caen. Yeah. Caen y van para abajo y ya no están arreglando como... No están dando la misma calidad. Nándale, ya no están dando la misma calidad, porque ya agarraron, ya agarraron suficiente... ¿Fama o...? No, 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 fama, clientel. Oh, ¿Cómo dice? Que ha suficiente clientes y ahora, te, oh, ya no tengo mucho trabajo para hacerlo todo, Déjaselo, oh, déjale, enseño a este morro que me haga el jale. Uh -huh. O le enseñan a alguien más y lo es con el morro, la caga, eh, yo le enseñé bien, pero lo estaba haciendo mal. O la yo le enseñé así, pero no lo no estaba, no exactamente lo estaba haciendo igual como el dueño que, uh -huh. o la persona que comenzó su propio negocio a arreglar las transmisiones, o sea, lo que sea, ¿verdad? Sí, sí. Bueno... Yeah. eso es lo que yeah. pasa se es, es, agarran muchos clientes y ya pasan el trabajo a los demás que están trabajando por esa persona y ya, no yeah. quedan no queda igual la calidad que como los tacos ya no es lo mismo ¿es? No, no ya, 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 ya ni agarros a ver ya, ya va a haber pura roja porque en la verde ya no la hacen igual <risa> <risa> nah, y eso siempre se ha visto aquí así güey uh, por eso mucha gente lleva sus trocas hasta Houston y era algo que yo no quería también cuando empezamos, güey, con las trocas. Yo también dije, ah, güey, no quiero andar yendo hasta Houston para una cosita, una transmisión, en motor, una pintura. ¿Por qué no hay alguien aquí en Dallas, güey, que haga eso? Pero pues hasta ahorita, güey, ha pasado tres años y sigue igual, pinche pedo. Es, es difícil encontrar a alguien que sí te haga unos trabajos. Que seas es... tú. Güey, la llevé ahí y nunca volví a ese taller. Lo recomiendo porque hizo un buen jale desde el, desde el día uno pero si sí, hay todavía sí hay muchos aquí en Dallas nomás que hay mucha gente que sí lo ha tocado malas uh, malas sí. pero sí la like we de what? Dallas repetitive. ahorita que los que se miran mucho más son los que los JNS transmissions Juan's transmission o no Juan's transmissions es transmissions no J&S transmissions and that's it ah uh, Dakota, no. Dakota does buenas transmissions you got Borquez también también hacen transmissions and hay muchos, hay sí hay muchos, pero ya ahí es todo. De... Sí, pero pero para compar... saber quién. Es? Sí, para comparación, casi lo todos los shops allá sí. te dejan un O sea, la mayoría tienen buena reputación allá, güey, que son más conocidos sí, sí. Y, y ya eh. tienen la gente correcta trabajando bajo de ellos. Yeah. Yo creo que eso es, eso haciendo tienen la gente correcta que saben yeah. cómo formaron sí. un buen equipo que todos están en la misma sincronización. Dale, todos siguen el, el paso mismo. a paso lo que es en vez de yeah comenzar, claro no, enseñar a alguien nuevo y no lo agarran bien, se, se tarda años, yo creo que ya ellos ya tienen años haciendo. Yeah. Pues sí, pero la pinche escena empezó ya más fuerte, todo. Pero bueno Kika, este, algo que nos quieras contar wey, antes de irnos, para que... No, nah, lo, vamos, lo vamos a seguir mañana, I we can do it. A... vamos a estar aquí, este es el Part 2, para toda two. la gente que esté... Este sincronizado, así two, el porque... en el canal. <laughs> Part 2, porque le brincamos mucho para allá y para acá, no estábamos bien. bien un solo tema ya, ya. No estábamos en no un solo tema, estamos el día de festivo, además de más viene. No sé, ¿eh? platicando este es un día festivo, eres uh, Thanksgiving Day, la verdad, te viene a visitar a Gus, que andaba aquí trabajando mucho, no sale el señor, este nomás anda encerrado, sí. Vaya ahorita. Uh, Ahorita le vamos a buscar una morra que venga lo saque porque no quiere salir. Una flaquita gordita, le gusta de todos. De todas, perdón, de todas. Que dijeron el otro día en TikTok? De todas. Eres el. ¿Cómo me dijo? La ambulancia, güey. Ah, chingado, ¿y eso? Levantas de lo que caiga, De lo que esté tirado, lo levantas. Anda buscando una muerta de hambre para llevársela a comer. No, pues está bien, bro. No, pues es seguimos con la los... ahorita, güey. como por ejemplo tú te estás enfocado, tú y yo, yo ahorita dije, ¿sabes qué? Porque si te fijas, yo también estoy dejando un poquito las páginas. Ya. Yeah. Ya, yeah, porque estoy ocupado con los clientes en no, chinga, se en se chinga, se en se se chinga, en chinga, 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 chinga. Y a veces digo, Fuck, no he puesto nada. Y pongo una semana y lo ya, slack. Calmado. Se cae. Pero a rato derramo la onda, roto rato ya Podemos, nos ponemos a corriente. Vamos a hacer part 2, pero vamos a tener más invitados. Ya. Los invitados están en una mesa. Más cotorreo, Vamos a tener perico, mota, coca, hamburguesas, nopales, de todo lo que caiga. Todas las razas son mis. Los con elotes right now, bro. Los titos. Yo nomás tengo hambre. Nachos con el güey. Yo nomás tengo hambre. Ya, ya. ya estoy pensando? Está bien. Bueno, raza, bienvenidos. No, bienvenidos. Ya nos vamos a la verga. Gracias por apoyarnos aquí en el. un rato. Quítamelo a la verga. Ahorita tirando las luces. No, gracias por quedarse hasta el final del video. Si les gustó, déjenos un like. Y si conocen a Trucks pues también vayan y, y háganle follow. Aquí lo vamos a dejar en la descripción del video. Nos vemos para la otra. Todo aquel que esté interesado en venir al podcast son bienvenidos. Ya saben. Nomás, mándanos, píquenle al WhatsApp al Viper. Y aquí nos conectamos. Ahí estamos, Raza. Cuídense.